Como que me quieren poner milagros en la espalda que no son míos y yo trato de estar bien conmigo. Realmente cuando tú sabes quién eres, es muy difícil que te quiten de tu centro. Alejandra Guzmán confiesa que se enamoró de quien no debía serlo. La reina de corazones se encuentra promocionando su nuevo tema, Vive y deja vivir, una canción inspirada en las polémicas en las que se ha visto envuelta con su hija Frida Sofía, quien se ha lanzado duramente contra ella en distintas ocasiones durante los últimos meses. El tema es una colaboración entre la cantante de Hacer el amor con otro y el puertorriqueño Ñengo Flow, canción que fusiona estilos tan disonantes como el reggae y el mariachi, en una experimentación sónica de la que la cantante ya dio un adelanto a sus fans en su pasado concierto en línea. Sí, pues sí, es totalmente autobiográfica y créeme que no ha sido fácil para ti salir adelante. Respecto al tema, la Guzmán recalcó que cuando las cosas son ciertas, las enfrenta, pero cuando no son ciertas, no tiene por qué afectar. Yo sé que cuando tengo que aceptar las cosas, las acepto, pero cuando no son ciertas, no tienes por qué dejar que eso te afecte. En breve comentó cuál es su estado de salud actual. Yo ya estoy súper. La vez pasada que vine a Miami todavía tenía yo un drenaje y tenía la herida abierta. Por eso es que yo me puse histérica de que me estuvieran empujando. Respecto al aprendizaje que le ha dejado la difícil situación que atraviesa gran parte del mundo, la estrella comentó. He aprendido a gozar mi soledad. He aprendido a rascarme con mis uñas y a salir adelante. En el aspecto sentimental, la hija de Silvia Pinal comentó si se encuentra sola. Completamente sola, llevo mucho tiempo sola. En breve precisó que se encuentra abierta al amor. Entonces realmente estoy abierta al amor, pero no es un buen momento. Fue ahí cuando detalló que en una etapa de su vida se enamoró de quien no debía. Que en esa etapa de mi vida yo hasta me enamoré de gente que no debía de haberlo hecho y lo hacía en contra de la marea. Sentenciando que la prioridad hoy en día es el amor propio. La prioridad de ese amor ya no es prioridad, ya es amor para mí, antes que para otra persona. Finalmente compartió que le gustaría encontrar a alguien para acompañarlo y hacerlo feliz, no para que la hagan feliz. Y me gustaría encontrar a alguien como para acompañarlo, como para también darle un poco de felicidad, pero no para que me haga feliz. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.